Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El actor Eduardo Manzano reaparece tras ser hospitalizado. Tal parece que el actor ya se encuentra mejor de salud, luego de que se diera a conocer que el reconocido actor Eduardo Manzano fue hospitalizado de urgencia, esto debido a una infección en la vesícula, acontecimiento que afortunadamente solo quedó en el susto y fue atendido por su equipo médico. En este sentido, fue durante el programa Sale el Sol que el comediante de 82 años de edad envió un mensaje dando a conocer que ha mostrado una mejoría notable en su salud, por lo que pronto será dado de alta. Un saludo para Sale el Sol, besos, los quiero mucho y gracias, dijo el actor, en tanto su esposa, Susana Parra, dio detalles de la afección que los hizo acudir al hospital. Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo, vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido, y allí fue donde ya no se pudo levantar. No tenía fuerzas en sus piernas, su cuerpo empezó a ponerse flácido, así su tono muscular no tenía fuerzas, y con temperatura y sudoración, compartió la esposa del actor. La esposa de Eduardo Manzano además agregó que será este fin de semana cuando el actor sea dado de alta, pues ya mostró una gran mejoría en su salud. Va a estar 7 días con antibiótico a través de suero intravenoso. Va a ser el antibiótico para que surta mejor efecto. Más adelante, la esposa del comediante aclaró los rumores sobre que el actor se encontraba en terapia intensiva por coronavirus. Alguien me habló y me dijo, oye, ¿que está en terapia intensiva por COVID? Y yo dije, no, coronavirus no es, llevamos encerrados a cal y piedra todo el año pasado y todo este año, y ya nada más fuimos a vacunarnos, aclaró Susana Parra. Finalmente, la esposa del actor puntualizó que todos los gastos médicos derivados de la atención para Eduardo Manzano han corrido a cargo de la ANDA, quienes han estado al pendiente de la salud del integrante de los Poliboses. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.